Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy quiero dejar un pequeño aporte de algo que me ha sucedido con la bomba de presión y es algo que no sabía. Igual sí que os sirve a vosotros por lo menos para detectar cuál es el problema que tenéis. ¿De acuerdo? Mi problema en cuestión era de que cuando encendía la regadera, la ducha, hacía un ruido horrible. Entonces, paraba, encendía, paraba, encendía, pero era demasiado exagerado el ruido que se escuchaba. Entonces tengo otro vídeo en el canal donde aprendemos un poco a ajustar lo que es la parte de presión de nuestra bomba, pero ¿qué pasaba? Que a medida que iba ajustando la presión del agua, solucionaba el problema durante un día o dos, pero luego volvía otra vez con el mismo problema. Entonces, tras varias comprobaciones y varios vídeos que miré de YouTube, pude ver que el problema venía del hidroneumático, ¿de acuerdo? No sé si lo sabéis, pero el hidroneumático lleva una presión determinada, la cual se le tiene que meter cuando realizamos la instalación, y dicha presión viene anunciada en la etiqueta de características del propio depósito, ¿de acuerdo? En este caso, no sé si lo llegáis a ver, es de 2 kilos. Entonces, ¿cómo miré si tenía presión en el hidroneumático? Todos tienen una valvulita, como una bicicleta, ¿vale? Que por aquí es donde, pues, los técnicos expertos introducen el aire dentro del balón. Entonces, con un pequeño destornillador, lo metí la punta y logré ver de que no tenía presión y que del problema podía venir de aquí. ¿De acuerdo? Yo como de esto pues no sé realmente, llamé a un técnico a que lo viniera a ver y me dijo exactamente que ese era el problema. Entonces, otra cosa que me aportó, me dijo que cada 6 meses, 7 meses, se tiene que venir a hacer un mantenimiento del hidroneumático. Por el tema de que haya podido perder presión y empieza a hacer el ruido, y que es bastante habitual. No sé si será cierto o no, puede ser que sí, porque por la válvula que tiene es como una bicicleta y puede perder presión perfectamente, pero bueno, es un dato que quería que supierais. Mucho ruido la bomba cada vez que para y enciende, y el problema venía por el hidroneumático, que había perdido toda la presión. Lo comprobáis con un destornillador, metéis, si no tenéis presión, aquí tenéis el problema. Hay muchos vídeos de YouTube o llamar a un técnico. A mí en este caso me cobró unos 500 pesos en venir a repararlo y ahora ya sé que cada cierto tiempo, si me vuelve a suceder, pues hay que rellenar esto. Ya sería cuestión de aprender cómo se realiza esta maniobra. Así que si en el momento que lo hago, pues ya os meteré el vídeo ahí para intentar echar una manita a todas las personas. ¿De acuerdo? Bueno, solamente espero os haya servido de ayuda y nada, chicos. Hasta luego.